Saludos amigos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de La Casa Mágica, en este espacio donde siempre buscamos hablar diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte, de la prestidigitación, con el único objetivo de compartirlo con ustedes, de poner estos temas sobre la mesa, hacer un análisis y sobre todo un aprendizaje importante. Así que a mis amigos, donde quiera que se encuentren, gracias por estar siempre del otro lado, consecuentes con esta comunidad que poco a poco va creciendo. Y es gracias a ustedes. Y a todos aquellos que nos ven por primera vez, este es el momento para que le des al botón de suscribirse, actives la campana de notificaciones, compartas el video y le des like si es de tu agrado, porque estoy seguro de que esta comunidad de La Casa Mágica puede ser una herramienta más para tu desarrollo artístico y mágico. Bien, vamos a empezar el día de hoy pues con un tema que me lo han solicitado en varias oportunidades. Se trata sobre la actuación en magia. Es un tema que de verdad pues, es importante, se debate muchísimas veces en los círculos de magia, en grupos, en sociedades, y que produce pues, muchísimo análisis sobre lo que tiene que ver o el papel que juega la actuación en todo lo que hacemos. Y creo que hoy vamos a hacer un análisis nosotros, vamos a proporcionar nuestra interpretación. Quiero que ustedes al final del video, por favor, pues comenten aquí debajo qué les parece y que nos den su apreciación. Este tema está resumido prácticamente en una frase legendaria que nos dejó en su momento Robert Houdin. Esta frase decía que el mago realmente es un actor que interpreta o representa el papel de un mago. Algunos artistas han mostrado quizás su desacuerdo con esta frase, como Garrett Thomas. Tuve la oportunidad de estar en una convención de magia en algún momento y escuchar a este artista decir que no estaba de acuerdo con esta interpretación de Robert Houdin, porque el mago no interpreta, no es un actor, es básicamente es un mago haciendo su papel de mago. Bueno, cada uno tiene su análisis. Y quiero que ustedes recuerden que me pueden dar aquí debajo, en la sección de comentarios, su apreciación al respecto. Sin lugar a dudas, yo creo que la actuación es una de esas herramientas teatrales importantes de interpretación que aumenta todo lo que hacemos. En magia no es una excepción. La actuación juega un papel fundamental y allí vemos varios artistas que han desarrollado esta herramienta de la mejor manera y la han combinado muchísimo con la magia y con su ejecución. Sin embargo, pienso yo de que la actuación que nosotros realizamos no es exactamente igual que se genera o la que se genera a nivel teatral. Ciertamente seguimos algunos lineamientos porque tenemos un guión muchas veces de lo que vamos a decir, pero la actuación siempre está condicionada muchísimas veces por tu personaje, por el tipo de magia que vas a hacer y también porque aquí no tenemos que estar sujetos a la cuarta pared, a diferencia que sucede en el teatro donde el actor no puede mirar al público y tiene que sumergirse en esa interpretación de su personaje. Nosotros rompemos con esa cuarta pared para involucrarnos, dirigirnos, hacer una interacción constante con el espectador. Y aquí es donde se presentan muchísimas diferencias, por lo menos así las veo yo, y las vemos aquí en el canal de YouTube, que las vamos a poner hoy pues, sobre la mesa para debatirlo con ustedes, a ver qué les parece. Como dije, nosotros no dependemos de esa cuarta pared. Yo tuve un conflicto en algún momento porque actué en varias obras infantiles y me contrataron para hacer en ese momento una obra infantil en la cual yo era el papá de la protagonista y por supuesto el papá era mago. Sin embargo, allí tenía esa estructura del guión, hacía algunos efectos y la primera vez que me presentó delante del público en esa obra, en esa estructura teatral, que poco tenía que ver con la magia, pues sencillamente al yo inconscientemente actuar como siempre lo hago, me dirigía al público o lo miraba. Después, posteriormente de esa función, el director me dice que no puedo mirar al público, que tengo que mirar hacia el infinito e interpretar mi papel. Y allí surgieron, en ese momento surgieron, mejor dicho, esas formas y maneras de interpretar lo que es la actuación para aquel director desde el punto de vista teatral y para el mago. Tuve unos conflictos importantes, pero esa experiencia me ayudó mucho a entender cómo funciona la actuación desde otro punto de vista, desde el punto de vista teatral y como lo vemos reflejado en esos grandes actores,
además del cine y de la televisión. Sin embargo, considero yo de que en la magia es totalmente distinto. Requieres unas condiciones especiales porque además tienes que ejecutar y tienes que hacer. Y creo que el actor debe de sumergirse en ese guión e interpretar. Pero nosotros tenemos otras cosas más, que tenemos que romper esa cuarta pared porque no existe en la magia. Tenemos que interactuar y tenemos que fingir que se finge. Es una de las cosas que los magos hacemos muy bien. Decía yo de que estaba condicionada la actuación en nuestro caso. Primero, por la magia que vayas a hacer. Como vemos, obviamente hay en magia ese tipo de magia que es argumentada, que hay grandes artistas. También tenemos la magia cómica, el mentalismo, en fin. Aunque sí es cierto de que ya el ser mago tiene implícito esa parte de actuación. Quizás a lo que se refiere un poco Robert Houdin en esa frase famosa. Sí, es cierto, tenemos que actuar porque ya no somos un artista cualquiera. Tenemos que demostrar unas dotes y además tenemos que establecer una credibilidad y conectar con el público y ser convincentes al hacerlo. Si analizamos un poco la magia argumentada dentro de esa estructura de lo que hacemos, veremos artistas que pues elevan esa parte de la actuación hasta un nivel ya teatral. Artistas como Brando y Silvana, que son muy buenos en lo que hacen y que hacen muchísima actuación. Sin lugar a dudas pienso de que la actuación en magia se basa mucho en los gestos y en las expresiones, sobre todo la expresión de la cara. Transmite muchísimo al espectador. Y allí es donde radica quizás el poder de la actuación que nosotros tenemos. Hay otros artistas en los cuales yo me considero que cuando estoy delante del público trato de ser lo más natural posible. Al mismo tiempo estás pasando por un filtro porque estás actuando de una forma indirecta. Estás adquiriendo un personaje, en este caso el personaje de Henry Jr. o el personaje que ustedes tengan, e inconscientemente estás actuando. Y estás actuando de una forma natural, donde los condicionamientos los rige lo que vas a hacer, lo que vas a presentar, el guión. Pero básicamente esa actuación está muy relacionada como eres tú realmente en tu vida personal y cómo te percibe el público. Para nosotros, nuestra forma de actuar está condicionada por la ruptura, como dije antes, de la cuarta pared. Utilizamos un guión, sí, pero a diferencia de un actor, está sujeto a cambiar y a variar en el momento porque el público a veces nos ofrece o nos propone en ese momento salirnos de ese guión, interpretar, improvisar. Y creo que la actuación propone otra cosa. Me refiero a la actuación de teatro. La actuación es más rígida. Está el guión, está la cuarta pared. Nosotros tenemos esa libertad de movernos. Como dije antes, una de las frases famosas, se lo escuché a mi padre, el mago tiene que fingir que se finge. Y el mago tiene que actuar de esta forma, condicionado por los efectos y acorde a tu personaje. Pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿qué les parece? Si tomamos ejemplos, por ejemplo, como Charlie Fry, uno de los grandes artistas de la magia malabarista, en fin, vemos cómo él actúa de una forma increíble, que traspasa y proyecta y conecta con el público. Charlie Fry, sus expresiones en el momento justo, las pausas que da, su expresión corporal, todo en sí es una forma de actuación importantísima. Podríamos decir también lo mismo del legendario Fred Capps. Este artista, si ustedes ven hacerlo, el homing car, es un efecto que desde el punto de vista técnico no representa mayor dificultad. Pero la dificultad está en la actuación que Fred Capps nos ofrece allí en ese juego. Cómo sus expresiones corporales ante un fallo, cómo sus gestos y su cara transmiten esa credibilidad y transmiten esa actuación de la mejor manera, potenciando, sin lugar a dudas, ese juego que desde el punto de vista técnico no representa mayor dificultad. Pero la dificultad está en transmitir y está en actuar en ese momento. Y lo vemos que lo hace de una forma muy natural. Allí lo podrán ver en diversos videos aquí en YouTube, donde Fred Capps hace el homing car. Y la verdad es que la actuación de él, sus gestos y cómo, pues, a través de su cara, nos decía tantas cosas.
Recuerden que a veces el lenguaje no verbal transmite muchísimo más que las palabras. Y yo creo que esto forma parte fundamental en la magia. Porque muchas veces transmitimos al público no con palabras, sino con gestos, con nuestras caras, con nuestras pausas. Yo creo que ahí es donde está la verdadera actuación de un mago. También podríamos poner otros ejemplos. Ya mencionamos a Brandy Silvana, que de verdad tienen unas expresiones importantes de actuación. A Jeff McBride también, cuando hace ese tipo de magia tan personal. En fin, hay muchos artistas. Otro gran ejemplo, podríamos decir, es Sylvester Digester, quien, su personaje, que representa un dibujo animado en la vida real, actúa acorde a ese personaje y que nos sumerge a nosotros cuando lo vemos trabajar como si estuviéramos viendo una caricatura viviente. Entonces, todo esto interpreta de que dependemos mucho de nuestro personaje y de lo que vayamos a hacer para incorporar esa actuación. Que todos la tenemos implícita en lo que hacemos, sí, pero algunos la desarrollan un poco más y les dan un peso más importante que otros. Haciendo una introspección, yo me analizo a mí mismo. Yo cuando salgo a escena, paso por un filtro, porque no puedes ser igual en escena a como tú eres fuera del escenario. Indudablemente adquieres ese personaje de ser el mago y actúas no una forma mediana, no actúas quizás como artistas de teatro, pero sí actúas. Entonces, en definitiva, considero de que lo que dice Robert Houdin sí es verdad. El mago es un actor interpretando el papel de mago, pero creo que va mucho más allá de esa frase, porque tenemos que estar pendientes de lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que darle una actuación. Vemos artistas como Max Maven, cómo han creado ese personaje, esa aura, cómo comunica y cómo de verdad actúa de tal forma de que lo que estás viendo allí es un personaje que te llega, ¿no? Con esa seriedad para transmitir el mentalismo, ¿no? Cómo él, su imagen, cómo proyecta la voz, cómo los gestos de la cara, las pausas hacen esa parte de actuación muy buena. Y así podemos analizar muchísimos artistas. Pero es otro tipo de actuación lo que hacemos nosotros, vuelvo y repito. Ahí hay unas incongruencias. Porque la actuación que tiene un mago no es igual que, o al menos así yo lo veo, quiero que por favor ustedes me den su apreciación, no es la misma actuación de un actor de teatro. Aquí está condicionada por otros elementos, como ya mencioné anteriormente. Y eso es lo que destaca o aumentamos en la actuación en nuestro caso. Yo creo que depende de todo lo que se haga. Ciertamente uno tiene que ser natural y agregar allí un poco de actuación. Y hay algunos que utilizan esa herramienta un poco más avanzada para potenciar mucho más lo que hacen. Pero si ustedes se fijan en grandes artistas, Tamariz, Danny Ortiz, Michael Amar, por decir algunos, David Copperfield, yo creo que los analicemos desde el punto de vista de la actuación. Si analizas a David Copperfield, tenía una actuación importante y creaba todos los juegos como si fuera una historia. Fíjense cómo allí se desarrolló también un alto nivel de interpretar lo que es la actuación en magia. Copperfield lo que hacía era que cada juego lo creaba en base a una historia. Una historia que el público se pudiera identificar. Y él, al mismo tiempo que actuaba, era como un canal transmisor que relataba y hacía como narrador de esa historia. Entonces, si vemos otros artistas, por ejemplo, Mike Cavaney, también tiene actuación y además tiene carisma y lo hace de una forma muy natural. Es decir, cada artista tiene niveles de actuación distintos y eso creo que también es otra diferencia aquí en la magia con respecto a la actuación. De todas maneras, más adelante les voy a colocar algunos fragmentos de una entrevista que voy a hacer a un actor profesional de teatro que también a su vez es mago. Y estoy seguro de que allí podrán también ver la actuación desde otro punto de vista y qué diferencias tiene lo que hacemos en magia y la actuación que aquí afrontamos con la actuación teatral, que sin lugar a duda tiene conexiones, porque la magia viene
o tiene sus orígenes también en parte, que forma parte del teatro y que todos, pues aquí tenemos expresiones artísticas vinculadas al teatro. Entonces, es un tema que presenta mucho debate, mucho análisis. Yo considero de que sí tenemos actuación, obviamente, pero está condicionado por lo que hacemos y porque no tenemos esa cuarta pared. Nosotros tenemos que interactuar. Yo creo que el personaje del mago que todos tenemos por dentro a la hora de hacer magia, ahí es donde nosotros nos transformamos. Nos transformamos inmediatamente al estar delante del público y estamos actuando de una forma natural, entre comillas, porque tenemos ese traje de mago puesto. Hay unos que le dan un peso más relevante y otros no. Quiero que analicemos artistas como David Blaine también, como Criss Angel, cómo actúan. Por ejemplo, en el caso de David Blaine, esa aura de misterio que él pone a su personaje, la pregunta queda abierta. ¿Será David Blaine en su vida real así? ¿O sencillamente está siendo lo más natural posible? ¿O es un personaje realmente planificado? Como podríamos decir, Juan Tamariz también, que todo está milimétricamente bien pensado y bien estructurado, desde la imagen y desde la forma en la cual él se expresa y se presenta al mundo, desde un principio, desde su inicio. Pues tenemos que Juan Tamariz de verdad es un personaje que está muy bien estructurado, con una actuación también fabulosa. Entonces, yo creo que vamos a descubrir muchísimo más de qué es realmente la actuación en la magia a medida que nos pongamos a analizar la actuación de diversos magos en específico y veamos a ver qué es para ellos la actuación y cómo ellos la ejecutan en ese momento acorde a su estilo de magia. Y eso es una tarea que yo les puedo dejar a ustedes. Analicen a un mago. Pero, ¿cómo se analiza? Bajen el volumen de la grabación, del video o del video que están viendo, y quiero que lo analicen desde el punto de vista de la expresión corporal y de lo que transmite en una forma no verbal. O sea, que no estás escuchando nada, sino que estás viendo exclusivamente los gestos y cómo se mueve, cómo habla, cómo maneja las manos. Yo creo que allí también tienes una forma de analizar cada presentación de una forma diferente, porque no es lo mismo que estés escuchando a que bajes el volumen y solamente veas cómo él se dirige, cómo voltea la mirada, cómo hace los gestos en el momento oportuno y cómo eleva esos momentos de actuación allí en esa rutina o en ese juego. Entonces, quería comentar con ustedes este tema, dejarlo abierto para que me den su impresión al respecto. ¿Qué opinan sobre la actuación en la magia? ¿Qué importancia tiene? Ya sabemos que tiene una importancia relevante, sin lugar a dudas, porque forma parte de esas herramientas que todos debemos de manejar. Algunos las desarrollan más, otros menos. Pero yo creo que depende de cómo te presentes, qué juego hagas y qué tipo de magia, y también cómo seas tú, la actuación cambia. Por eso el mago es un artista que es camaleónico, que suele cambiar. Es su propio director, es su propio jefe de vestuario, es un artista solitario. A diferencia del teatro, tenemos personas que nos guían. Aquí algunos magos que han dado ese salto de calidad lo han hecho porque han obtenido asesores de cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que presentar, cómo tienes que hablar. Y esos asesores han potenciado a ese artista enormemente. Y yo creo que uno de los problemas que también tenemos los magos es que al ser solitarios, artistas solitarios, nos olvidamos de que tenemos otras alternativas y otros asesores que saben que nos pueden, sin lugar a dudas, alimentar, a potenciar lo que hacemos. Tal vez como actores de teatro, como directores de teatro, como personas que te indican cómo moverte, cómo expresarte, cómo hablar, cómo vestirte. Y grandes magos como David Copperfield han tenido estos asesores, como Doug Henning, como Siegfried and Roy, como Franz Harrary. Todos estos han tenido equipo de asesores que los han llevado a la cúspide, porque no solamente se quedaron en eso de ser artista solitario, sino se han reunido con una camada importante de asesores que lo han permitido desarrollar su imagen, su actuación y potenciar todo lo que hacen. Entonces, esto creo que es un tema que es profundo, da para muchísimo de qué hablar y de discutir. Y quiero que ustedes, pues, continúen aquí debajo. Los voy a leer detenidamente qué nos mencionan y les voy a preparar esa entrevista con mi buen amigo, que no les voy a
develar el nombre de momento, pero él es un actor profesional de teatro. Lo fue en Venezuela, actualmente está aquí en España. Y además es mago, desde el punto de vista del mentalismo. Y nos va a hablar sobre las diferencias de la actuación y en la magia. Y va a ser un complemento perfecto para este vídeo que vamos a dejar aquí el día de hoy. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado este tema. Por favor, comenten. Recuerden que me pueden seguir en Instagram TV. Allí coloqué recientemente una entrevista que le hicieron a mi padre, el gran Henry, a través de un grupo de magos de la Argentina y de Latinoamérica, que estoy seguro de que puede ser interesante. Voy a dejar aquí debajo el link por si la quieren ver o escuchar. Y además, también pues me pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como ya saben, estoy. Y pues quiero escucharlos y leerlos por allá. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, recuerden que estoy aquí a su disposición. Quiero agradecer a todos aquellos que comentaron el video o el vídeo pasado que dejamos allí sobre cómo darle categoría a lo que hacemos. Estuvo muy interesante la dinámica y los comentarios de cada uno de ustedes. Así que bueno, mis amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.